Hola amigos, bienvenidos a un video más acá con todo el grupo de Soy Chapín. Ahí muchas gracias por todas las bendiciones que siempre nos dan ahí, ¿verdad? Ahí gracias por el apoyo a Doña Blanquita también, ¿verdad? Porque ahora estamos aquí grabando aquí a Doña Blanquita. Pues la verdad que muy contentos, ya casi un proyecto más terminado. Bendito sea el Señor y bendito a ustedes los suscriptores que siempre nos están apoyando, ¿verdad? Y que nunca nos han dejado abandonados, ¿verdad? Entonces acá Carmen pues tiene una información muy importante. Entonces ahí Carmen tiene la... Voy a comprar una playera amarilla. Ah, bueno, dice que se va a comprar una playera amarilla. Ay, ¿por qué? Mira, es que yo estaba viendo cuando yo estaba grabando hace rato. Estaba viendo y así da un toque. Muy está bien, bien fuerte, está bien... Bien, bien llamativo. Bien llamativo. Bien llamativo. La cámara se mira bien. ¿Cuál? El ¿la playera? Ni me ha agarrado. Es que estaba enviando un mensaje. Una miniatura en WhatsApp. El mío no se ve tanto el cambio ahí en la cámara. Ajá. Es por el color. Y hasta... No, opacó, opacó. Hasta bien rojo se mira usted. Yo lo miro rojo. Sí. Ajá. Es que... A pesar de que yo soy moreno, pero el no sol tanto me afecta. Es porque está bien quemado. ¿Sí? Ajá. Ponerle que así como ahorita que estamos en pleno mediodía, eso ha sido desde siempre, ¿verdad? No es que recientemente me he puesto así, sino que desde que yo salí a trabajar al campo, el sol me pone así de color como rojizo. La piel como que se irrita mi piel, no sé. ¿Por el calor? Tal vez. Va, pero por ejemplo, la Zulmi no, ni el Raúl, no. Ni la Carmen. Bien. El puro sol, sí. Me afecta cuando bastante. Estoy, cuando estamos en el sol, sí. Sol. Pero no siempre, siempre el sol. Aunque no esté en el sol. Ajá, pues a ver, va. Así soy yo, rojo. Antes no te afectaba. ¿Ah? Antes no te afectaba. No, bien, sí. ¿Bien? Pero bien. No tanto como ahora. No siempre. Bien, sí, yo me acuerdo que he trabajado, o sea, como yo he trabajado en el campo, ¿va? Y me acuerdo de que sí me ha afectado el sol. O sea, a ver qué onda, va a saber en qué consiste. Tal vez en tu piel. Es sí, piel sensitiva. Sí, me hubiera gustado tener una piel más áspera. Áspera. Sí, para no sentir, pues, el sol es más fuerte, para no sentir. ¿Y cómo es? Nada, así ¿Y cómo es una piel áspera? No sé, pues que aguanta todo, ¿no? Así como la del Raúl, que no se pone ni gorra ni manga larga. Sí, sí, el Raúl no se pone manga larga cuando está en el sol. Los que viven en las costas, así, en las playas, todo eso. Y dicen que quema más, pues. Sí. Por el... Pero a mí no mucho me gusta mi piel porque se pone así. Es que yo, a mí no me gusta, pero ni la barba me gusta, que me sale de colores, mira. Me sale de amarillo, azul. No, roja. Como rojito se le ve. Como rojito. Y mi pelo tampoco me gusta porque a mí me hubiera gustado que fuera negro, para que así como el corte de cargo ahorita se mirara más chilero, porque si fuera negro, negro resaltara. Pero te lo puedes pintar. Sí, eso es lo que pienso hacer. Pero al final te se te va a arruinar. Pero la como barba, a mí me crece de volada el pelo. La barba sí no te la voy a pintar porque mi hermano se la intentó pintar y siempre le salía rojiza. Ah, sí. Ley, porque cuando te la quitaste se va a quitar únicamente. No, sí. Se la recortó y igual, se la como por ejemplo, no para andar así pelón, me tengo que ir a la peluquería cada 2 días. Por ejemplo, hoy voy, mañana no, pasado sí, y así sucesivamente. Porque si no se crece y ya. De hecho, ayer no fui, hoy tendría que ir. A ver si me queda tiempo. Qué bueno que así fuera con nosotras las mujeres. ¿De qué? De que el pelo creciera rápido. Sí, pues a lo mí se me pasa crece de rápido. Que el hombre tiene tenemos bastante colágeno. ¿Y qué es eso? Se come, ¿no? Se come. Bueno, pues ya no hablemos de las cosas personales del sí. Charlie, porque si no van a hacer unos 5 videos de eso. Mejor aquí. Lo vamos hablando. A exhibir demasiado. Bueno, a veces hablar de esos temas, ¿verdad? Porque a veces... Dicen que a veces no aguantamos el sol, sino es que no aguantemos. En energía yo sí aguanto porque he trabajado, ¿va? En energía sí, lo que yo me refiero es que mi piel como que se irrita, ¿no? Así es. Bueno, pero comenten ahí si quieren saber cosas personales del Charlie y podemos sacar esos temas. Ya tengo mis ideas, sí, Raúl. Esa fue mi idea, va a decir. A mí me encanta mucho la polémica porque los suscriptores que han estado desde el principio del canal se han dado cuenta que a mí me encanta la polémica y me gusta crear la polémica, ¿verdad? Pero hemos cambiado, le hemos dado un giro total en cuanto a contenido del canal y pues ahorita, hoy por hoy, estamos muy bien. Seguimos con las ayudas y... No vamos a meter mucha polémica, o sea, tal vez de vez en cuando uno que otro, pero polémica,
polémica, creo que la gente ya está como que un poquito hostigada. Comenten si quieren otro canal de polémica. Ah, oh, también ¿o también podríamos quién? Hacer. ¿O de quién podría ser? Podríamos hacer un canal de chismes sin censuras. Ajá, como... Detrás como, de cámaras del grupo Soy Chapín. Ajá, como hacer un set y el chisme ahí y toda la onda, ¿verdad? No, pues sí, también. ¿Cómo le llaman? ¿Cortos, no? ¿Podcast? ¿Cómo? ¿No? Ajá, podcast. Ajá, es como que ahí se habla de todo y... Uno termina enojado, otros chillando. Chillando, otros saber como, todo. Como farándula. Otros con ganas de chillar. Yo tengo ventaja. Mira la cama que tiene ventajas, porque ella es la mujer que no puede llevar. Unos casi chillando. Sí, de hecho yo hace tiempo que he querido hacer un canal de esos, pero... No he tenido la oportunidad ni el dinero va para hacer el set. Pero no hay que perder la esperanza. No hay que perder la esperanza de poder crearlo. Sí, hay que comprar equipo. Sí. ¿Va? Porque lo que estamos ahorita ocupando acá no lo ocuparíamos en ese lugar. No porque se puede mezclar. Hay que tener otro tipo de equipo de grabación. Y la batería. Se yo sería su camarógrafo y ustedes lo. No, es que no necesitaríamos camarógrafo. Por eso tendríamos que comprar cámaras, tendríamos que comprar micrófonos personales, tendríamos que comprar los soportes de los micrófonos y tripié y poner un cuarto así bien de a huevo. ¿Cuarto frío? Ajá, no, definitivamente tiene que ser frío porque vamos a estar encerrados, o sea, es un set y tengo la idea, pero... No el dinero. Pues dice, como es la carne en el cuarto frío, dice Raúl, hay que echarle hielo. Dice, que le frío. El aire acondicionado bien, pues. Pero bueno, vamos a darle tiempo ya a la patrona, ¿no? Eso. No, hoy hay nueva patrona. Oye, nueva patrona. Está bueno. Yeah. Ya no estoy. Más usar rato. Bueno, pues ya ustedes ya en otro video habían visto, ¿verdad? O van a ver, no sé si vaya a salir antes o después. Pero aquí se le va a dar la información nuevamente en este video de la compra del material para lo que es el closet, ¿verdad, doña Blanco? Ya le había explicado, ¿verdad? Ya hace un momentito también estábamos hablando nuevamente con el albañil y se dio cuenta, ¿verdad? Y pues me dio un dato exacto, que es de 1.5, de metro y medio, ¿se puede decir? De ancho de lo que es el closet. O sea, que eso es lo que va a ir de ancho el closet. Un metro y medio, ¿no? Ajá. Un metro y medio de ancho acá. Sí. Y pues, no tenemos ahí el, ¿cómo se llama? El metro. No conseguimos metro. No conseguimos. Hoy se lo llevaron los muchachitos que estaban aquí, porque como hoy están solo. Repellando. Y pues, ¿qué le iba a decir yo? Aquí está nuevamente lo que se compró de material. Se compró lo que es 20 bolsas de cemento, también lo que es tubo PVC, también 10 libras de alambre y lo que es 6 libras de clavo. Y aquí está el total, 1670 quetzales, es lo que se compró de material. Ajá, ahí está. Y pues lo que se hizo compra de la arena no nos dieron. Ahí no dan factura. No dan factura. Y pues ya se trajo lo que son 600 quetzales que se van a tomar ya de lo que es de la caja para pagar lo que es la arena. Porque ya hoy en la mañana vino la arena. Y qué les dijera yo, ya tenemos ahí el material. No sé si podemos ir a verlo, ¿verdad? Porque como ellos, los muchachos están trabajando acá. Hay un metro casi. Y pues... Entonces, ¿y si lo hacemos acá adentro? Va, ¿dónde vas? Digamos, sí, ¿dónde va a ser uno, digamos? ¿Dónde no están trabajando ellos? Ahí es el... Ahora ya está ahí la Zoom. Ahora ya está ¿dónde sería? Sería de esquina. Sería de metro y medio. ¡Ay, qué gran metro! Ahí aquí hay un metro. Acá hay un metro. Va, devuelve. A ver, ¿dónde? Ahorita de 50... Poner la punta donde está el dedo del timo. Ahí está, ¿verdad? De aquí, mira. De acá. Para allá sería. De ese ancho. ¿Y dónde está? Aquí. Para aquí en la esquina. De ese ancho, mira. Para arriba, ¿verdad? Tendría que ser casi así, ¿no? Ahora, de ancho, ¿qué cámara sabes? Aquí. De este ancho, sí, yo creo que va a ser lo mismo. ¿Cómo te digo? Un metro ahí que me dijo él. De ancho. Porque como aquí van a ir lo que son las. Yo creo que sería de un metro.
ahí. Sería de un metro. Entonces sería de acá. Ah, sería muy ancho. No, está bien. Muy ancho. Muy ancho. Sí. Tendría que ser como más largo, ¿verdad? Y menos. Más si no, corto, costar, más corto. Le va a costar como ver las cosas que están atrás. Ah, sí. Sí, porque tiene que ir dos camas. Sí. Entonces sería de qué, de 50. No, ahí ponelo de 50. ¿Cuánto de lo mandó yo, verdad? ¿Por de cuánto dio de ancho? De ancho, acá. Punto 80. Ah, punto 80. Entonces sería aquí, ¿ven? ¿Aquí ven? Pero don Antonio está muy, muy ancho. Muy ancho porque van a entrar dos camas, tienen que entrar dos camas. Va, pues sería aquí, mira, sería acá. Muy, muy reducido para acá. O acordate que aquí vas, eso sería para la ropa, metiendo para ropa, ¿no? Sí, para. Entonces sería para dos personas también. ¿Le ponen punto 60? También. Porque fíjate que no es, si lo ponemos acá, por ejemplo, sería aquí, mira. Para acá, entonces esto digamos que eso sería lo pero para dos personas también. Ajá. Entonces una cama puede quedar acá, ¿verdad? Y la otra sería acá, ¿verdad? Y dejarse el espacio ahí porque si no sería muy angosto para la ropa también, digamos. Ajá, pero el punto 60 queda bueno, ¿verdad? Bueno, ahí decisión un dato porque también con gusto a veces, ¿no? Porque, como le digo yo, lo ancho sí está bien, porque son para dos o tres personas, dependiendo cuánto. Porque mira, solo date cuenta el largo de ese está bien. El ancho está muy ancho. Y también más el ancho de lo que va a pasar. Ahí es, mira. Ah, porque mira, pues, ahí sería, ¿no? Y sería aquí, siento yo que es un poquito, ¿no? Ahí está bien. Aquí es el. Y no se puede hacer en medio porque ocuparía más material. Por esa razón se está haciendo lo que es la esquina. Mira, esta medida que tienen ahorita está perfecta, ¿ves? Punto 60. ¿Es punto 60? Ahí es punto 60, ¿no? 60. Vaya, ahí está bien. No está ni muy ancho ni muy angosto, está a la medida perfecta. Hay que recordarse, como van a repetir, que son para dos personas, entonces también hay que ver que no sé, sería muy angosto. No, está bien porque. Pero como la ropa va a ir a hacer un lado. ¿Más cuánto va a quedar? ¿Y será más de arriba? ¿Un metro o dos metros? 1.80. ¿Cuánto tenés vos de altura? 1.90 y algo. Vamos a tomar el metro aquí a Raúl. ¿Cuánto es? 1.80. 1.80. Aquí lo vamos a ver. Ahí todavía vamos a ver. ¿Cómo por aquí? Por acá sería para. Y arribita se pueden guardar más cosas. Sí, ahí arriba. ¿Cómo se le va a hacer lo que es el techo? Se pone como terracita, ¿no? Entonces ahí podría poner cositas que ellos quieran, ¿verdad? Sí, yo arriba del ropero que tengo, ahí tengo mi maleta guardada. Ah. Ajá. Lista. ¿Ah? Lista para viajar. Sí, lista para viajar. Ya solo de bajarla. Solo de bajarla, bien. Y sí. Pues vamos a ir a enfocar, digo yo, lo que es el material. Pues bueno, mira, como pueden ver ya, ahí gracias a don Ibrahim y a doña Norma de Puerto Rico, ¿verdad? Que gracias a ella ya se compró lo que es el material de los closets, como pueden ver, aquí está el cemento. Y también lo que es el alambre de amarre también para poder amarrar lo que son las varillas, para echar la fundición donde van a ir las tarimitas. Eso es este... Y esos son los clavos. Ah, son los clavos. Ya aquí ya se les bueno, pues qué gran bendición, que, ¿verdad? Lo que sí, se va a hacer para doña Blanquita. ¿Qué nos dice pues doña Blanquita? Siempre dándole gracias a Dios, ¿verdad? Y gracias ahí a don Efraín y a su hermana Norma por hacer este lindo detalle de hacer los closets, ¿verdad? Así dándole gracias a ellos y pues ahí que siempre Dios me los bendiga y me los guarde siempre donde quiera que ellos estén, porque sí de veras no me esperaba este material para que hagan los closets en cada cuarto. Así es. Bueno, con las palabras de doña Blanquita nos vamos a despedir de este video. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.